Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Deca, bienvenidos un día más al canal. Esta vez estamos en un Live 2.0 en Fórmula 1 2015. Esta vez estamos en una carrera con el Williams actualizado de Felipe Massa en... ¡Me cago en la hostia! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Deca, bienvenidos un día más al canal. Esta vez estamos en un Live 2.0 con el Williams de Felipe Massa actualizado en Brasil. Corre en casa, así que nada, os dejo con la vuelta de clasificación, que no es muy buena, pero os la dejo porque la estaba grabando. Y nada, a continuación veréis la carrera, así que nada, espero que os guste, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Bien gente, ya estamos en la salida, colocamos combustible rápido, subimos una marcha, vamos a intentar adelantar a Red Bull, motor Renault, contra motor Mercedes. Déjame hueco, Bottas, déjame hueco, tu cabeza. Dios, cuidado, cuidado que puede haber lío. Fijaros qué tazado, fijaros que he cogido un tazado diferente. Dios, no me ha creído la salida que acabo de hacer, chaval. O sea, ¿has fijado qué salida acabo de hacer? O sea, me he metido por el interior, me ha cerrado Bottas, me ha cerrado Ricciardo el exterior. Y he hecho una taza diferente, porque sabía que me iban a hacer eso. He cogido una taza, vale, me he pasado. Sabía que iban a hacer eso, me toqué. Ha trompeado Bottas. He cogido una taza diferente, he salido con más velocidad. Madre mía, tío, me vuelvo a pasar, vale, no me he pasado. Vale, perfecto. Y luego los he adelantado, los dos por el exterior, ¿eh? Sabía que a Ricciardo me lo podía sacar fácil, porque tenía motor Renault y sé que... Y sé que hay una recta larga y que lo puedo adelantar si salgo bastante bien. O lo puedo adelantar en la primera curva, que está bastante cerca del... O está bastante cerca esta primera curva de la salida. Entonces le puedo meter ahí el coche, porque habitualmente salgo mejor que él. Y luego esta recta, que en esta recta es imposible que él me adelante. Él me puede adelantar en una curva, pero en una recta imposible que me adelante. Fijaros que he cambiado la cámara. Y fijaros también que tampoco tengo las marchas recomendadas, que ya sabéis que yo habitualmente cuando juego con marchas tengo puestas las marchas recomendadas. Pero, ¿qué pasa? Que al poner esta cámara no me sale las marchas recomendadas. Entonces, pues lo que toca. He tenido suerte de que antes he echado una o dos vueltas de clasificación con la cámara normal. Entonces ya me sabía básicamente las marchas en cada curva. Por ejemplo, vale, ¿qué me ha pasado? Aquí esta curva la he hecho fatal, o sea, esto no la habéis visto. Por ejemplo, ahora, la primera curva, marcha número 3, después de la recta, marcha número 4, después marcha número 2, 3, y ya se acaba la vuelta. ¿Has visto que reducimos a marcha número 3? Quizá hemos reducido, se hemos frenado demasiado. Y aquí íbamos subiendo. Y hago este coche, pues bueno, o sea, hago una carrera con este coche porque un suscriptor me dijo, haz una carrera con este coche no me dijo el circuito, es decir, el circuito lo elegí yo, pero me dijo este coche más que nada porque como han salido los mods para 2015, Fórmula 2015,
pues a la gente le hace ilusión que corra con el Williams autorizado, que si os fijáis tiene las rayas rojas. Madre mía, no sé si estoy yendo muy lento, pero Ricciardo me ha pillado, Ricciardo me ha pillado, me acabo de pasar totalmente. Estoy yendo lento porque Rosberg se me ha ido, Vale. Buah, aquí me abro mucho, Dios. Tengo suerte de tener motor Mercedes, porque si no aquí me adelantaba Ricciardo. ¿Cómo me va a adelantar un Red Bull, tío, de verdad? ¡Epa! Que no me adelante, vale. Dios, menos mal, qué cagada. O sea, cuando me he ido a la arena ha sido porque estaba mirando el retrovisor y digo, madre mía, tío, que me lo como. Uf. Ha estado bien. Fijaros la skin de Massa, que ya tiene la línea roja, y los ingenieros también. Si no, gente, espero que os haya gustado